La Escuela de las Obras agradece a cada uno de los presentes el que nos acompañe. Saludamos a los concejales de la comuna, señor José Figueroa Moreno, señor Carlos Sepúlveda Matamala, director comunal de Educación, señor Levi Ramírez Vargas, profesor encargado Escuela Las Obras, señor José Bernardo Herrera Vivallos, en representación de la Junta de Vecinos y Agua Potable Rural del sector Las Obras, señor Raúl Díaz Gutiérrez, presidente Agrupación de Padres, Apoderados y Amigos de la Escuela Las Obras, señor Alejandro Díaz, presidenta de Centro de Padres y Apoderados Escuela Las Obras, señora Sandra Vidal Mondaca, presidente AFUDEM, señor Eduardo Cabezas, directores establecimientos municipales, docentes de la Escuela Las Obras, invitados especiales, asistentes de la educación, padres y apoderados, alumnos y alumnas. Nuestro himno nacional, emblema de nuestra querida patria en el mes de septiembre, acompaña orgullosamente los actos en honor a la celebración de la primera Junta Nacional. Invitamos a todos los presentes a ponerse de pie y con mucho orgullo entonarle. Acompañan el pabellón patrio los alumnos Belén Bobadilla Fernández y Sebastián Alvarado Alvarado, alumnos de la Escuela Orlando Vera Villarroel. En el mes de la patria, cantos, danzas, payas y poesías visten de colores nuestros días. Un grupo de alumnos de la escuela nos bailarán la danza El Aire, danza que tiene raíces en la época colonial de España y que Chile la adopta y modifica. Vamos a recibir con un cariñoso aplauso a los alumnos que bailan El Aire. Y la luz también.
La mazamorra, baile de la zona central, se caracteriza por tener ritmos muy alegres, que invita a los bailarines a moverse graciosa e incesantemente. En esta oportunidad, nuevamente nos acompañan alumnos de la Escuela Las Obras, a quienes recibimos con un cariñoso aplauso. Nuestra nación año a año recuerda la primera Junta Nacional, momento histórico que dio paso a nuestra independencia y así lograr ser llamados un país libre. Quiero dejar con ustedes al apoderado señor Alejandro Díaz Cid. Él era una reseña sobre la independencia de Chile. Muy buenos días, saludo a las autoridades presentes, padres, apoderados y alumnos. Desde que Napoleón Bonaparte invadió España y capturó al rey Fernando VII en el año 1808, se vivía en Chile un ambiente de conspiraciones criollas para formar una junta de gobierno, que por fin lo lograron hacer el día 18 de septiembre de 1810. Lamentablemente, al poco tiempo estalló la guerra civil entre los dos caudillos patriotas más destacados, José Miguel Carrera, partidario de un régimen monárquico constitucional, y Bernardo O'Higgins, partidario de un régimen republicano. Los conflictos entre los patriotas fueron aprovechados por el virrey del Perú, Fernando de Abascal, quien envió tropas poderosas que vencieron a O'Higgins en la batalla de Rancagua el 1 y 2 de octubre de 1814. Con esto los realistas recuperaron la Capitanía General de Chile y se terminó el periodo que algunos chilenos llamaban la Patria Vieja, correspondiente a los años 1810 y 1814. En 1817, desde Argentina, llegó el ejército de los Andes, liderado por José de San Martín, acompañado por Bernardo O'Higgins. Ambos derrotaron a los españoles en la batalla de Chacabuco e ingresaron a Santiago de Chile. Al poco tiempo, llegaron nuevas tropas realistas desde Perú y vencieron a los patriotas en la batalla de Cancha Rayada. La victoria definitiva por la independencia de Chile se logró recién en la batalla de Maipú el 5 de abril de 1818, y Bernardo O'Higgins fue proclamado como director supremo del gobierno. Nuevamente, los alumnos de la Escuela de las Obras se hacen presente para deleitarnos, esta vez con una hermosa coreografía de nuestra danza nacional, la cueca. Les brindamos un cariñoso aplauso. Thank you.
Desde la Escuela Orlando Vera Villarroel de Monte Águila, nos acompañan alumnos y alumnas que pertenecen al conjunto folclórico. Ellos son dirigidos por su monitor, señor Manuel Aguilera. En esta ocasión nos presentarán un esquinazo acompañado de una guaracha y un correteado, ritmos típicos de nuestros campos chilenos. También les brindamos un cariñoso aplauso. Hoy te hemos venido a ver.
Ahora vamos a hacer una guarachita, chiquillos, que también ha representado nuestra querido Monte Águila. Claro que esta no es del Monte Águila. Una guarachita, chiquillos, para ustedes. Yeah.
Y para despedirnos, una cuequita para que bailen todos los presentes. Así que si quieren armar su parejita, pónganle la muestra para todos los que estamos aquí y somos amantes de nuestra danza nacional, la cueca. Para nuestra escuela es un gran privilegio poder tener a tan distinguidas autoridades. Hoy, en representación de nuestra primera autoridad comunal, señor Mario Yerke Quevedo, el director del Departamento de Educación, señor Levi Ramírez Vargas, entregará su saludo. Bien, buenos días, saludar a cada uno de ustedes. En primer lugar, a nuestros concejales que nos acompañan, don José Figueroa y don Carlos Sepúlveda, gracias por acompañarnos y sin duda darle el realce a esta importante actividad que la comunidad, que la escuela en este caso prepara para cada uno de nosotros. Saludar, por supuesto, al profesor, a don José Herrera. Gracias por recibirnos en esta hermosa escuela, a sus profesores, a sus asistentes de la educación, a los estudiantes, los apoderados que construyen patria, comunidad acá en este sector de la comuna de Cabrero. Bueno, primero que todo quiero expresar a ustedes el más afectuoso saludo de parte de nuestro alcalde. Mario, sin duda, siempre quiere estar en todas las actividades, pero por motivos de agenda, de cosas propias de su cargo, sin duda hoy no nos puede acompañar, pero quiero transmitir en estas palabras el reconocimiento que él hace a esta escuela, a este sector y sin duda el compromiso que siempre la municipalidad, la administración del alcalde Mario Yerke va a tener con cada uno de los sectores rurales de nuestra hermosa comuna de Cabrero.
Estamos en un mes muy importante, el mes en el cual nos reconocemos como ciudadanos de este país, en el cual los valores patrios que nos hacen común, que nos hacen tener un afecto común por esta nación, nos van dando la forma, nos van construyendo como ciudadanos de Chile. Así que queremos invitarle como Municipalidad de Cabrero, como Departamento de Educación, a disfrutar de estas fiestas patrias, a hacerlo en familia, cuidándose, por supuesto, a que puedan tener un grato momento de encuentro con los amigos, con la familia, en estos próximos días que se avecinan. Es un día de unión, de reencuentro, donde nosotros como ciudadanos de esta hermosa nación nos vamos celebrando en un nuevo aniversario de la patria. Quiero transmitir a los apoderados a que sigan confiando en esta hermosa Escuela de las Obras. Recuerden que estamos a su total disposición. Queremos hacer de esta escuela un gran lugar de formación para sus hijos, que estos se sientan orgullosos de estar acá, y no tan solo orgullosos, sino muy bien preparados al minuto que egresen de esta hermosa escuela. Agradecer la presencia de las escuelas Orlando Vera. Nuevamente les tenemos por acá, muchas gracias por acompañarnos en este hermoso acto. La escuela Enrique Señartu Prieto, que uno puede entender en qué están. Felicitarles también por su compromiso. Por supuesto, los directores también de los demás establecimientos que están con nosotros. A los funcionarios del Departamento de Educación que nos acompañan, como dirigentes también y funcionarios que están con nosotros. Don Eduardo, gracias por acompañarnos acá también. Bueno, a confiar en la escuela, a confiar en lo que sus profesores están haciendo, y a la comunidad que está presente acá, a confiar en esta administración, porque cada día vamos a seguir construyendo comuna, porque todos los que somos parte de Cabrero nos merecemos tener cada día una mejor comuna. Muchas gracias. De esta forma finalizamos nuestro acto de fiestas patrias, dando las gracias por la asistencia e invitamos cordialmente a las autoridades, apoderados y alumnos a un cóctel que les tenemos preparados. Muchas gracias.